Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes au taquet pour apprendre le français aujourd'hui dans cette classe. OK? Attendez un peu. Je vais partager mon écran. OK, on va à la page 97 de notre livre, s'il vous plaît. À la page 97. C'est les horaires des Français. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer à lire? Quelqu'un veut lire? Eh bien, alors, Lisbeth, por favor. ¿Qué página es? No, es 97. Ajá, c'est ça. 97. 97. Lisbeth. ¿A qué parte? Sí, la France urbaine stressée. La Okay. France urbaine stressée. Okay. La France urbaine stressée. Selon une étude récente, les Français se couchent entre 22h et 23h. Ils dorment en moyenne 7 heures par nuit. Le matin, ils se lèvent entre 6h30 et 7h. En général, le français se réveille très tôt le matin, souvent avant 6 heures, et part travailler en voiture ou en transport public. À 8
No sé cómo se dice porcentaje, Oui. Decimos 8%. por cent de la población va au travail à pied. Ok, perfecto. Merci, merci Lisbeth. Ok, casi perfecto, pero muy buena pronunciación. Realmente trabajar la pronunciación de esta pequeña palabra. Decimos en general, souvent, la nasal, ok, de manera que no escuchemos la N. Souvent, souvent. Ok. Sí, es cierto, es cierto. Merci Lisbeth, pero bravo. ¿Qui voudrait continuer à lire? Arnoldo, oui. En moyenne, aquí nos quedamos. En moyenne. Profe, hay gente en el waiting room, creo. Sí, ah, merci. Pero es que es extraño porque después, o sea, les doy acceso y están esperando. Creo que han de tener problemas. Permítanme. Ok. Bonjour, bonjour à tous. On va continuer. Arnoldo, en Oui. moyenne. Vamos a estar viendo el compartir pantalla, pero puedo leer del libro. Ah, ok, disculpe. Ahí está. Merci. En moyenne, le français a besoin d'environ 20 minutes pour aller au travail. Le matin, le français est passé environ Okay. 45 minutes dans la salle de bain. Elle se douche, se maquille, se coiffe. Et le français, lui, a besoin d'une demi-heure. Il se lave, il se rase, il s'habille. C'est tout. Tenemos dos vocales nasales. Environ, environ. En moyenne, les Français ont besoin d'environ 20 minutes pour aller au travail. Le matin, la Française, OK? La Française, la Française passe environ 45 minutes dans la salle de bain. Est la B, B, OK? Et la nasale 1, bain. Elle se douche, se maquille, se coiffe, ¿verdad? Recordando que la E final no se pronuncia. Et le français, ahí sí no pronunciamos la S, decimos la française. Le français, lui, a besoin d'une demi-heure. Il se lave, se rase, s'habille. ¿Ok? Pequeña precisión de la pronunciación. Cuando decimos la française, es esa S que vibra, française. Ok, ese que les dije está entre dos vocales, se debe de pronunciar como una Z, française. Ok, entonces va a vibrar. Como si se trata de un moustique, como si se tratase de un mosquito. La Ok, francesa. eso. Perfecto. Igualmente con la palabra besoin, besoin. Avoir besoin significa necesitar. Ok, avoir besoin de. Siempre decimos avoir besoin de. De manera que si digo te necesito, voy a decir j'ai besoin de toi. Necesito de ti. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'argent. Necesito dinero. Y por ejemplo, j'ai besoin de parler au prof. De manera que se puede utilizar con un pronombre tónico, con
con un sustantivo o con un verbo. J'ai besoin de parler au prof. Necesito hablar con el maestro. J'ai besoin de parler au prof. ¿Ok? Es la expresión avoir besoin de, con esa preposición de. Ok. ¿Qui veut continuer à lire? Moi. Oui. ¿En qué párrafo nos quedamos, profe? Les Français, aquí, en este. Ok. Les Français consacrent. Les Français consacrent plus de deux heures par jour à manger. Lors du déjeuner situé entre 10h et 14h et celle du dîner vers 20h15. Le moment du repas en famille est très apprécié en général. Ok. Sí, hasta ahí. Sí. Porque pequeñas correcciones. Les Français consacrent plus. La S se pronuncia porque significa más. Plus de 2 heures, conexión, plus de 2 heures par jour pour manger. Lors du déjeuner, se situe, atención a la E, que no se pronuncia, se situe entre 12h et 14h. Et celle du dîner, pronunciamos E, du dîner vers 20h15. Le moment du repas en famille est très apprécié en général. Ok? Le moment. Es decir, que la E francesa. A, B, C, D, E. Le moment du repas. Aquí otra vez E francesa. Du repas en famille est très apprécié en général. Ok? Quelqu'un d'autre? Alan? Sí, ¿qué parte? Oui, le dernier paragraphe, l'último. Plus de la moitié. Plus de la moitié de français disons qu'ils n'ont pas assez de temps pour se reposer ou même pour s'amuser. Les rythmes de vie rapide et les horaires de travail assez long provoquant une augmentation de stress, surtout dans les grandes villes. Très important. ENT, quand il s'agit d'un verbe, on ne va pas le prononcer, ok? Nous prononçons ENT quand il est au final d'un verbe, ok? Decimos, la plupart des Français disent, con la S que vibra, disent, qu'ils n'ont pas assez de temps pour se reposer ou même pour s'amuser. Le rythme de vie rapide et les horaires, la palabra horaire l'a prononciado bien, pero no ha hecho la liaison. Les horaires de travail assez longs provoquent, ok, ENT non, provoquent une augmentation du stress, surtout dans les grandes villes. Ok, entonces es eso. Dice, relisez cet article. Quelles sont les activités qui correspondent aux chiffres suivants? ¿Cuáles son las actividades que corresponden a los siguientes horarios, a las siguientes cifras? Por ejemplo, 22h a 23h. ¿Qué significa o qué actividad hacen? Se couche. Decimos, les Français se couchent, ¿ok? Un verbo no puede estar solito. Les Français se couchent. Six heures et demie à sept heures. Les Français, le matin, ils se lèvent. Les Français se lèvent. Entre 6h30 et 7h du matin. C'est ça.
Entre 12h et 14h. Le français déjeuner. Des jeunes. OK. 20 minutes pour. Pour aller au travail. C'est ça, pour aller au travail. Très bien. Et à 20h15, à 20h15, les Français. Les Français. Din. Din. C'est ça, parfait. Lise, quelles habitudes quotidiennes des Français sont les mêmes que dans votre pays? Nous, ici, on déjeune entre 12h et 14h. Uno aquí, pues, almuerza entre las 12 y las 14 horas, ¿ok? Entre midi, también podemos decir, entre midi y 14h, ¿ok? Y miren, nosotros, ici, on déjeune. Porque aquí hemos utilizado nous, este es un pronombre tónico. Como cuando decimos moi, je fais du sport. Los franceses hacen eso para hacer énfasis, ¿ok? Hacen mucho eso, moi, je fais du sport. ¿Ok? Yo hago deporte, moi, je fais du sport. Aquí, ¿por qué ponemos nous? Porque está hablando como en plural. Oui, c'est vrai. Es cierto que da una idea de plural, pero porque un a la valeur de nous. Ese pronombre un en muchas veces tiene ese valor de nous. Recuerden, en nivel 1 aprendimos a decir nous allons au cinéma o on va au cinéma. Al igual que decimos il va au cinéma, él va au cinéma, él o ella van al cine. Podemos decir on va au cinéma, sin embargo, va a dar esa idea de nous allons au cinéma. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, rápidamente, ¿qué me pueden decir que hacemos igual aquí? Nous ici. ¿Qué significaba easy? Easy, aquí. Podría ser nous ici on levante. On se lève. Oui. On se lève entre 7 heures et 8 heures du matin. Oui. Es eso. On se lève. Ok. Lo voy a escribir en un. Bueno, pues da lo mismo porque no me corrige. On se lève. Es con acento grave. La primera E. On se lève. Entre 7h et 8h du matin. Pero yo preferiría decir que entre las 6. Sí. Alguien que se levanta temprano, madrugador, se le conoce como... Lo voy a poner en el buscador. Ok. Un lefto. Significa me levanto temprano por la mañana. Ok. Ay, por favor. Ok.
Bueno, esto es la forma, pero je suis en lève-tôt. O si le dices a alguien, tu es en lève-tôt, madrugador. ¿Ok? La palabra madrugar en francés, ese verbo, perdón, madrugar no existe. ¿Ok? En francés decimos se lever tôt. Levantarse temprano, literalmente. Pues es eso. Se lever tôt. Y como lo vimos ayer, permítanme. Ok, dice, nous ici, on travaille entre 8 h et 19 h en semaine. Oui, très bien. Une petite similitude entre les Français et les Mexicains. Ok, estamos con ese verbo se lever. Ok, entonces, se lever, vamos a conjugarlo. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Este verbo es interesante porque al infinitivo decimos se lever. Dos veces la E francesa, se, recuerden que eso se debe de pronunciar se, le, ahí está la segunda vez. V, con la E que conocemos, porque ERE, se lever. Y pues, je me lève, je me lève. Pero ¿por qué pongo este acento grave? Porque ya tengo dos veces la E francesa, je me, y no puedo decir lève, ¿ok? No puedo decir una tercera vez ese sonido francés porque tengo la E que no se pronuncia, entonces, ¿qué va a ser de mi verbo? No va a haber nada. Entonces, por eso tengo que poner acento grave para pronunciar e. E como père, como mère. Je me lève. ¿Ok? Por eso es que ponemos acento grave. Tu te lèves. Il se lève. ¿Ok? Pues estas terminaciones no se pronuncian, entonces necesitamos de ese acento grave. La terminación de nu, si se pronuncia un, nu, nu, levons. Entonces, no hay necesidad de poner acento grave. Después decimos vous vous levez. Igualmente, la terminación de vous se pronuncia como e. Entonces, no necesitamos de ese acento. Vous vous levez. Il se lève. Elle se lève. Aquí, ENT, como se los he dicho. Nunca se pronuncia NT en un verbo. Entonces, necesito otra vez de mi acento. Il se lève. Il se lève. Pero atención a la pronunciación de los pronombres. Decimos me, te, se, nous, vous, se. Siempre respeten esa E francesa, ¿ok? Cuando tengan esa E de esta forma, una palabra pequeña, es E. E. Okay.
Ahorita vamos a hacer énfasis en la pronunciación. Pero bueno, así como este verbo surve, existen más verbos pronominales. No se confundan, ¿ok? Un verbo pronominal es cuando es pronominal y nada más, como en español. Bañarse. Bañarse, es así. O sea, baño a mi perro o la acción de bañar al perro. Pero si yo lo voy a hacer, si la acción cae en mí, bañarse. ¿Ok? Peinarse, cepillarse. Esto lo arrastran al francés y da esto, le verbe pronominal. ¿Ok? No significa que ahora todos los verbos van a ser pronominales. No. ¿Ok? Se réveiller, levantarse. Estirarse, s'étirer. Se lever du lit. Se brosser les dents. Se doucher. Se laver les mains. S'habiller. Se coiffer, se maquiller, se dépêcher. S'allonger et se recostarse. S'allonger sur le canapé. S'allonger. Sur le canapé. Recostarse en el sofá, en el sillón. Pueden decir se coucher o s'endormir. Si alguien les dice je me couche a 23 horas, pues sí. Si te acuestas, normalmente es para dormir, ¿verdad? Si no, si nada más sería acostarse, recostarse, pues es este, s'allonger. Ok, pero se coucher es el hecho de acostarse en la cama para dormir. Ok. Y s'endormir es el hecho de cerrar los ojos y dormirse. Ahora, nos podemos dormir en cualquier parte, ¿verdad? Hasta en el bus. Entonces, eso, por ejemplo, yo voy a poder decir ahí, je m'endors dans le bus. O je dors dans le bus. Duermo en el... Me duermo en el camión, en el bus. Me duermo. Je m'endors. Duermo es je dors dans le bus. No nos podemos... O no podemos decir je me couche dans le bus porque pues no hay una cama para eso, ¿verdad? Entonces, se coucher es el hecho de acostarse para dormir. Y s'allonger es solo recostarse. Y vamos a decir, je m'allonge sur le canapé, como lo he escrito, o je m'allonge sur mon lit. Me recuesto en mi cama. Je m'allonge sur le lit. ¿Se entendió la diferencia de estos verbos? Entre los verbos s'allonger, se coucher, s'endormir. La diferencia... Sí, dígame. ¿Cómo puedo decir? ¿Me puede repetir para sentar? ¿Para recostarse? No, ajá. S'allonger. Es nada más recostarse para descansar. ¿Ok? S'allonger sur le canapé. S'allonger sur mon lit. S'allonger sur le sol. Recostarse en el piso. Sur le sol. Sol no es el sol, pero es el piso. Sur le sol. Lo escribo, s'allonger. Merci. Ahora, el verbo s'endormir es dormirse y pues nos podemos dormir en cualquier parte. La clase de francés, c'est pas pour s'endormir. La clase de francés no es para dormirse. La clase de français, c'est pas pour s'endormir. ¿Ok? Se coucher es el hecho de irse a la cama a dormir. ¿Ok? Go to the bed, se coucher. Entonces, es eso. Y para hablar de nuestra rutina, es mejor decir je me couche à 23 heures, je me couche à minuit. Ok, que está mal, pero je me couche à minuit. Ok. S'endormir, podemos hacerlo en cualquier lugar.
¿Ok? Monsieur. Oui, dígame. ¿Qué quiere decir con je me couche son mini? Como que la última parte. A minuit. A minuit. A las 0 horas, a las 12 de la noche. Por eso he dicho. Me explico. Ajá, oui. Je me couche a minuit. Ok, por ejemplo, tengo una buena. Les sans-abris. Bueno, vamos a decir dorme a la rue. Les sans-abris son los que no tienen casa. Ok, homeless, eso. Les sans-abris dorment à la rue. À la rue. Esa es la diferencia entre dormir y sans dormir es igual que en español. Dormir, pues, es dormir. Y sans dormir es dormirse. Yo me duermo, ¿ok? Es la misma diferencia. Ahora, yo he puesto aquí, les sans-abris dorment à la rue. Duermen en la calle. À la rue, cuando dicen ustedes à la rue, significa estar en la calle de ser eso, de ser un homeless, ¿ok? Alguien que no tiene techo. Si quieren decir camino en la calle, ok, o corro en la calle, o estoy en la calle, je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Porque si dicen je suis à la rue, quiere decir que no tienen casa. Ok, entonces atención. Je suis dans la rue. Ando por la calle, ok. Je suis dans la rue. Y je suis à la rue, con acento grave, por supuesto, significa que no tienen techo, que no tienen hogar. ¿Ok? C'est la petite différence. Por eso yo he puesto que les sans-abri dorment à la rue. À la rue. ¿D'accord? Petite précision. Revenons sur le livre. Regresemos al libro. ¿Qué significaba se dépêcher? Apurarse. Je me dépêche. Je me dépêche pour aller au travail. Para ir al trabajo. Je me dépêche pour aller au travail. Se dépêcher. ¿Y se détendre? Relajarse. Gracias. De rien. Ok, pues aquí está, les verbes pronominaux au présent. Ok, necesitamos de estas cosas que se llaman les pronoms réfléchis, pronombres reflexivos, les pronoms réfléchis. Me ayudan pronunciando je me, por favor, je me. Je me. Je me. Je me. Je me. Tu te. Tu te. Tu te. Il se. Il se. Il se. Nous, nous. Nous, nous. Il se. Il se. Il se. Como nuestra S, ok. Il se. Ok. Todo esto para decir que hay que respetar la E francesa. Je me, tu te, il se. Il se, il se, al final también, il se, elle se. Ya nada más es cuestión de conjugar nuestro verbo como si fuese del primer grupo. Y sabiendo que, por ejemplo, en los tres primeros sujetos, pues la terminación no se pronuncia. Je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche. ¿Ok? Je me réveille, tu te réveilles, je me lève, hasta la pronunciación de la V. Ok, ou bien en tout cas. Je me lève, tu te lèves, il se lève.
Nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. ENP, nunca lo pronuncien, por favor, en un verbo. Dice, et aussi se lever, s'habiller, se réveiller, y todos los que les he mostrado en la presentación. Me, te, se deviennent M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, devant une voyelle ou un H muet. Por eso decimos s'habiller, con ese pequeño apóstrofe. ¿Ok? Entonces, eso va a pasar con me, con te y con se. Vamos a decir M apostrophe, T apostrophe. No vamos a decir, pero vamos a escribir. M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe. Ahora, hacemos este pequeño ejercicio. Tenemos verbos como, solo es cuestión de conjugarlo, ¿ok? En presente. Tenemos verbos como se réveiller, despertarse, se préparer, bastante evidente, se doucher, ducharse, se raser, es rasurarse, ¿ok? Se déshabiller, pues si digo s'habiller es vestirme, se déshabiller es desvestirse, ¿ok? Si digo se maquiller, maquillarse, se démaquiller, pues desmaquillarse. Se brosser, cepillarse. Podemos cepillarnos el cabello, se brosser les cheveux o se brosser les dents, ¿ok? S'embrasser. S'embrasser, atención, no es abrazarse, es un falso amigo. S'embrasser es besarse. S'embrasser. Y hay un verbo también con el verbo faire. Se faire la bise. Saludarse de beso. Se faire la bise. Lo que hacen los franceses. Podemos decir, les français font la bise. Plusieurs fois. Los franceses hacen la bise plusieurs fois. Los franceses hacen la bise varias veces. Uh-huh. Ici, combien de fois on fait la bise? ¿Cuántas veces hacemos la bise? J'ai posé une question. Hice una pregunta. J'ai posé. Se refiere más como a cuántas veces da, como dan besos, ¿verdad? ¿Cuántas veces se saluda de beso? Pues se dan a veces en algunas regiones 2, 3 y en algunas 4. Mm-hmm. Oui, 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 je sais, ici au Mexique, era solo cuestión de decir une fois. Ici au Mexique, on fait la bise une fois. En France, es cierto, 2 veces normalmente, incluso hasta 3, dependiendo la persona, ¿ok? Y dependiendo la persona, vamos a saludar de beso, ¿verdad? No es como que se besen con todo el mundo. Solamente amigos cercanos y familia, ¿verdad? En el trabajo, no. ¿Ok? Eso no se hace. Solamente con familia, con amigos. On fait la bise. On fait la bise avec des amis. On fait la bise avec nos proches. ¿Ok? Esas frases son buenas, ¿ok? Hay que, antes de pasar al ejercicio, hay que escribirlas. Dijimos, les français, con mayúscula y con coleta. Les français font la bise plusieurs fois. OK. Plusieurs fois. Les Mexicains une seule
fois, una sola vez. Faire la bise, saludar de beso. Se faire la bise, si es posible decir se faire la bise, saludarse, pues porque uno se saluda. On se fait la bise. Se faire la bise. Entonces, faire la bise, saludar, se faire la bise, saludarse, porque lo hacen dos personas. Ellos se saludan. Entonces, aquí están nuestras frases. Les Français font la bise plusieurs fois. Les Mexicains font la bise une seule fois. On se fait la bise. O on fait la bise. On fait la bise. Avec nos amis. Ou nos proches. O nuestros familiares se dice nos proches. Nuestros cercanos. Nos proches. Si quieren decir en negativo, on ne fait pas la bise au travail. No nos saludamos de beso en el trabajo. On ne fait pas la bise au travail. A menos de que sea un amigo de trabajo. ¿Ok? Un amigo cercano. ¿Ok? Voilà. Entonces, aquí están estas frases. El verbo es faire la bise, se faire la bise. De hecho, pueden preguntar, on se fait la bise? On se fait la bise? Nos saludamos de beso y ya, si la persona acepta, pues claro. On se fait la bise? Nos saludamos de beso? Voilà. Con ese verbo faire, que significa hacer. Hay que recordar esa conjugación del verbo faire. C'est un verbe irrégulier. Pero bueno, ahora sí, pasando a esa actividad de pronombres reflexivos, verbos pronominales, ¿ok? Dijimos que s'embrasser es besarse. ¿Ok? Y podemos decir s'embrasser. S'embrasser. Ok. X, olvídenlo. Les tombé. Y se réveillé, que es despertarse, ya lo había dicho. ¿Ok? Hacemos eso, por favor. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Dudas, pregúntenme. Y ahorita trabajamos esa lectura. ¿Cómo se conjugaba el él, ella, ellos? Aquí está la conjugación. Obviamente sí. Es cuestión de él, ok, y él. Merci. Okay. De rien.
Profesor, oui, oui. Se me fue el internet y yo no pude escuchar qué estamos haciendo. ¿Me lo puede dar? Ah, ok. Uh-huh. Oui. Estamos en la página 97, ejercicio 4. Este pequeño texto, hay que conjugar los verbos pronominales, ¿ok? ¿90 y qué? 7. Ok, ok. ¿En qué parte? Disculpe. Ejercicio 4, este pequeño texto. No sé si ven mi pantalla, ¿la ven? Sí, sí, sí la ven. Ah, ok. Este texto. Ah, ya, la vi. Ok, gracias. De rien. Le petit texte en violet. Le texte en purpura, violet. Pues alguien podría comenzar a leer, por favor. Sofía. Oui. Leur travail les sépare, mais ils se montrent. Lucas est chauffeur de taxi et Annabelle est infirmière de nuit. Des horaires difficiles, peu de moments à deux, voici leur quotidien. Hasta ahí. Uh-huh. De hecho, un pequeño error, dos. Ok. Il s'aime. Recordando que nunca se va a pronunciar NT en un verbo. M, hasta la M. Y peu de moments à deux. Peu de moments à deux. Con esa E francesa. Ok. ¿Puede ahora sí continuar con el primer párrafo? Mardi, Annabelle rentre de travail à 6 heures du matin et Lucas se réveille tous les deux, s'est préparé. Prépare. Mm-hmm. Annabelle pour aller au lit. Hasta ahí. Oui. Yeah. Hasta ahí. Merci, Sofía. Merci. Ok. Mm-hmm. No hay necesidad de hacer ningún gesto, ningún sonido, ¿ok? Simplemente ENT no se pronuncian. Ils se préparent. Tous les deux, ils se préparent. Ambos, tous les deux, ils se préparent. ¿Ok? Lucas se réveille. Decimos Lucas. Lucas, Nicolás, Tomás, ¿ok? Esa S de esos nombres de personas no, no se pronuncia. Tomás, Nicolás, Lucas. ¿Ok? Interesante. Profesor, es, uh-huh. Es il con S, ¿verdad? Sí, il, os, pero no se pronuncia esa S. Uh-huh. De manera que él se pronuncia il y ellos il. Misma pronunciación. Sí, sí. Uh-huh. Les he dicho, bueno, il parle, él habla, il parle, ellos hablan. Lo mismo para ellas. Ella habla, él parle, ellas, él parle. ¿Ok? Es el contexto el que nos dirá si se habla. En este caso, en los verbos pronominables, pues igual porque vamos a decir il se réveille, él se levanta. Por ejemplo, Lucas se réveille. Tous les deux se préparent. ¿Ok? Misma, o, vamos, el verbo se pronuncia igual. Il se prépare. Il se prépare, él, ellos, ok. Misma pronunciación. Annabelle, ¿quién va a continuar a leer? Annabelle. Annabelle, pour aller au lit de Lucas, pour aller au travail. Après un petit déjeuner, Lucas rentre dans la salle devant. Il se douche et il se rase. Annabelle. Él se deshabilla y après se procede. Hasta ahí, hasta su tema aquí. ¿Ok? Una vez más, lo que he dicho, al final no se pronuncia. ¿Ok? Es igual que los, o sea, si ustedes dicen je parle, tu parles, il parle, es lo mismo. No porque sea verbo pronominal se va a pronunciar, no. Il se douche, il se rase. Annabelle, elle se déshabille et après, elle se démaquille. Je.
Ese sonido ye existe también en español. Llaves, llaves. ¿Ok? Anabel se deshabille, elle se démaquille. Ye. ¿Ok? Esa E es muda. Por eso decimos, je me couche, aquí está, je me couche, tu te couches, elle se couche. De manera que estas tres no se pronuncian. ¿Ok? Se corta el sonido de la E. No se pronuncia, exactamente, no, Okay. ignórenlo, ¿ok? Maxi. De rien. Pronuncien, por ejemplo, aquí en el verbo se coucher, pronuncien hasta la che. Je me couche, tu te couches. Il se couche, elle se couche. Si es se réveiller, hasta je. Il se réveille. Se réveiller es el infinitivo. Levantarse. Abrir los ojos, pues. Se réveiller. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. ¿Ok? Continuamos en tous les deux. Tous les deux. Aquí. Yo le doy. Arnoldo, Arnoldo, Ay, perdón. Arnoldo, ha levantado la mano. Merci. Tous les deux, c'est vrai, les dents en même temps. Zaye, Lucas est prêt à partir. Ils s'embrassent et ils se disent au revoir. Continue. Samedi. Samedi, Samedi. samedi, C'est tout le c'est tout contraire. le contraire. Ils se Hasta ahí. réveillent. Así, hasta ahí. Okay. Solo faltaba Sandy, c'est tout le contraire. Ok. Entonces, está bien, sí conjugó correctamente, pero al momento de decir il se dit, no hay razón de pronunciar ENT. Ok. Il se dit au revoir. Il se dit, hasta la S, il se dit au revoir. Ok, très bien. Y ya por último, ¿alguien más? Yo. Se me dice tú le contaré. Il se réveille, par le matin et ils sont ensemble toute la journée. Ce sont des moments de détente importants pour le couple. Okay. Mire, así como pronunció le couple con esa E, también debió de haber pronunciado il se, porque es se, réveil, ok, tard le matin, et ils sont ensemble toute la journée. Ce sont des moments, así, des moments es el plural, de détente, de détente. No podemos pronunciar esto que estoy señalando con el cursor. Y esto de la misma manera es de. Al igual que, por ejemplo, las palabras singulares como el libro, le livre y le livre. Es bien importante la pronunciación porque es la única forma que nos permite saber si es un plural o un singular. Le singular y le plural. Y ya saben, por ejemplo, si tenemos una E y una S. Como por ejemplo, de o le, es eso. Si tenemos la E solita, es E, como le matin y como de détente. Ce sont des moments de détente. Y pues por supuesto dije la pronunciación, atención a esos pronombres, me, te, se. Dice, profe, está fallando mi internet. Ok. Je comprends. Entiendo. Ok, entonces, yo sé que he dicho muchas cosas, ¿verdad? He dicho, pues, la atención, las letras finales no se pronuncian, E, no se pronuncia, ENT tampoco, pero pues son cosas que se aprendieron desde nivel 1, ¿ok? Son las mismas reglas de pronunciación del nivel 1 de decir, je parle, tu parles, il parle. Il parle, il parle, misma pronunciación. Él, ellos hablan, misma pronunciación. Ok, es esto, es lo mismo. En cuanto a la pronunciación. Ok.
Y sí podemos decir que es una regla, ¿ok? Si lo hacemos con el verbo parler, también lo hacemos con verbos pronominales, ¿ok? Y si estas letras, la E final, la ES final, ¿ok? No se pronuncian en los verbos en cualquier otra palabra, ¿ok? Miren, véanlo así. Sí están viendo el documento, ¿verdad? Sí. Si mi pronombre je se pronuncia con esa E francesa, E, pues es obvio que también mi pronombre me y te y se y también de y también ne y también le y también que, ¿ok? De manera que es el mismo sonido en todas estas palabras. Je, me, te, se, te, ne, le, que. ¿Ok? Porque les he dicho, después tenemos je, que es con la e. Je. Después tenemos me, que es pero. Me, no a mis. Me. No pienso en nada para... Pues pienso en tetua, que es cállate. ¿Ok? Te. Esto es te. Se, se, pienso en esto. Pienso en esto incluso. Cuando dicen se, pueden decir esto, esto o esto. ¿Ok? Pero esto no. Esto se dice se. Si dicen de, es esto, o es dados de, pero esto se pronuncia de. Si dicen ne, es nariz lo que están diciendo. ¿Ok? Ne. Esto se pronuncia ne. Le, le. Es la única forma de decir si es un singular o un plural. Le livre, le livre. ¿Por qué? Porque E final no se pronuncia, S final no se pronuncia. Y esto, perdón, esto lo arrastramos a los verbos. Si esto no se pronuncia, ni esto tampoco, pues cuando diga je me réveille, o tu te réveilles, tampoco se va a pronunciar. ¿Ok? Y si aquí no se pronunció, pues, ¿qué les hace pensar que se va a pronunciar en je me couche? ¿Ok? Tampoco. Tampoco se pronuncia je me couche. Tu te couches. ¿Ok? Tu te couches. ¿Ok? No se va a pronunciar. Uh-huh. Ahí está. Entonces es je me te se de ne le. Cuando vean una E así, una palabra pequeña, una E, ¿ok? Es E. Siempre va a ser E. Y eso también, por ejemplo, en palabras como... Por ejemplo, una comida del día. Un repas. Un repas. Regarde. Renard. ¿Ok? ¿Qué más? Se reposer. Sí, sí es se reposer. Sí, sí es se reposer. ¿Ok? Aquí también es la E francesa, porque no está acentuada.
Ok. No es como se détendre, en donde aquí sí vamos a pronunciar E. Ok. Aquí sí se pronuncia E porque está acentuada. Para eso nos sirven los acentos. ¿Para qué nos sirve el acento? Para pronunciar la E al final como liberté. Ok, liberté sí se pronuncia porque si tenemos una palabra como un árbol, un árbol, ok, ahí no se pronuncia la E porque pues no está acentuada y la C final nunca se pronuncian como lo hemos dicho. Pero cuando está en medio mi palabra como regarder, pues aquí tengo que pronunciarla de manera francesa, ¿ok? De la E francesa. Regarder. Y se détendre, tengo que pronunciar E porque para eso me sirve el acento, ¿ok? ¿Sí estuvo claro toda esta explicación? Todo eso para discriminar los sonidos E. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlo. ¿Ok? Esa pequeña regla, esas dos cosas que he mencionado, son súper indispensables para la pronunciación francesa y que ENT en un verbo, pues no se pronuncia. ¿Ok? Bon. On va continuer. Maintenant. Hablando de la rutina. A ver, vamos a ver. Voyons, voyons. A la page 35, pero ahora de le cahier d'activité. Pasons au cahier d'activité, s'il vous plaît. À la page 35. Ahí está, page 35. Uy. Ahí está. Recordando, sí. Dice Bárbara que si la puede dejar entrar el. Uy. Ahí está. Ok, recordando esas pequeñas palabras, d'abord, puis, ensuite, après y finalement. Finalement es lo mismo que enfin. Enfin, finalement, ok. Entonces, d'abord, primeramente, puis, luego. Ensuite también se traduce como luego, pero normalmente decimos puis, nanana, o sea, lo que hicimos y lo ensuite y lo que hemos hecho y après y finalement. Sí, es cierto que pueden ustedes decir après, après, après o puis, puis, ensuite. Sobre todo dicen mucho après. O sea, no, ustedes, los estudiantes, repiten mucho après, après. Y eso no. De hecho, los franceses dicen mucho ensuite y puis. De hecho, puis es un tic de langage, ¿ok? Un tic de langage es cuando dices mucho eso. Un tic, ¿verdad?
Puis. Dice, monsieur. Ok, entiendo. Ok, entonces por favor lean la situación. Es una situación, un diálogo, una. Ok, y busquen qué palabra le va. Si tienen problemas de vocabulario, vous me dites. Me dicen, vous me dites. Yo tengo una duda. En el tercer diálogo dice sur ma chemise. ¿Qué es eso? Oye, ¿cómo se pronuncia? Au déjeuner, j'ai renversé mon plat sur ma chemise. En el almuerzo, me tiré mi comida en la camisa. Sur ma chemise, sobre la camisa. J'ai Ok. dû me changer rapidement pour ma réunion. Y debí cambiarme rápidamente para mi reunión. Merci. De rien. Alors, quel est le premier dialogue? El primer diálogo, ¿cuál es? D'abord, c'est Oui, ma femme, c'est ma femme, Ah, ok. c'est ma femme. Es obvio que decimos d'abord, ok. Pero, ¿cuál diálogo? Ce matin, ok. D'abord, ce matin, ¿quién quiere leer? Yo puedo leer. Oui. D'abord, ce matin, mon réveil n'a pas sonné. Et je suis arrivée en retard au travail. Parfait. Je suis arrivé en retard au travail. Llegué tarde al trabajo. Arriver en retard es llegar tarde. Il arrive toujours en retard. Siempre llega tarde. Il arrive toujours en retard. Ok, el siguiente diálogo. Le dialogue suivant. Après, déjà, Tenemos non. puis. Oui. Puis. Oui. Todo el diálogo. Ah. J'ai renversé mon plat sur ma chemise et j'ai dû m'échanger rapidement pour ma réunion. J'ai dû me De changer rapidement pour ma réunion. mots. Très bien, oui.
Le dialogue suivant. Ensuite, oh, comment se prononce? Oui, ensuite. Ensuite, Ensuite, quand on a la salle. Ensuite. le soir, en rentrant du boulot, il y a une U. femme. Il y a U. Il y a eu U. une femme de Une. métro Est-ce que no es et No es la buena pronunciación de un. No, no nos gusta escuchar i, no es inglés, ¿ok? Un pan de metro. un fan de metro et j'ai attendu 12 heures et après j'ai oublié Oui. de descendre à ma estación. Ok. Okay, atención a lo que digo, por favor. Ok. De descendre. De descendre. No de. De. Y igualmente, una vez más, pues no es inglés. 12 heures. Heure. Ok. Ensuite, le soir, en rentrant, la T finale no se pronuncia, en rentrant du boulot, il y a eu une panne de métro. J'ai attendu, eu. El sonido de la U francesa, j'ai attendu 2 heures et après, j'ai oublié de descendre à ma estación. ¿Ok? El último, decimos finalement, finalement. Finalement, j'arrive chez moi et la pluie de clés. Heureusement, la voisine a un double. Oui, ok, j'arrive. Non, non, c'est en anglais, ok? J'arrive. Finalement, j'arrive chez moi et là, plus de clés, ok? No es como que, no es palabra que falta, solamente puntos suspensivos. Finalement, j'arrive chez moi et là, plus de clés. Heureusement, la voisine a un double. A un double. Buena frase para discriminar a y un. A un. ¿Ok? Profesor, ¿a qué se refiere Oui. con la pluie de clés? Ya no hay más llave. O sea, no encuentro mi llave. No más llave. Ah, ya. Afortunadamente. Ahora, ¿por qué decimos finalement? Heureusement. Porque no son un verbo. ¿Ok? Son un adverbio. ¿Ok? Cuando nuestra palabra no sea un verbo, no sea la conjugación en il u el, ahí sí se pronuncia ent y va a ser una nasal. Finalement, heureusement. ¿Ok? Con los verbos, les he dicho, con la conjugación de un verbo no se pronuncia. Decimos il se couche, ellos se acuestan. Elle se réveille, ella se despierta. Elle se réveille. ¿Ok? Disculpen. Okay. Denme un minuto, por favor. Listo, merci. ¿Ok?
Aquí, en cuanto al vocabulario, es un vocabulario muy interesante. El verbo renverser es tirar algo. ¿Ok? J'ai renversé ma bouteille d'eau dans mon sac. Ah, tiré toda mi agua, mi botella de agua en la mochila. Renversé. ¿Ok? También, cuando regresas a casa, es el verbo rentrer. Como en nuestra rutina que decimos. Je rentre chez moi à 18h. Llego del trabajo, o llego a mi casa. Je rentre chez moi à 18h. Y esta expresión es il y a, pero en pasado. Il y a eu. Il y a eu une panne de métro. Hubo un corto de metro, o sea, un paro. Si, por ejemplo, cuando se va la luz, eso se dice. A todo mundo le voy a mandar el mensaje. Il y a eu une panne électrique o une panne d'électricité. Électrique o d'électricité. Así se dice, se fue la luz. Il y a eu une panne électrique chez moi, en mi casa. Très bien. Yo me quedé con una duda. Sí, en el segundo diálogo, bueno, donde los enumeramos, yo había puesto après, pero iniciaron con fui. Sí. Ajá, sí se puede decir, ¿verdad? Après, o sea, después en el almuerzo, o sea, en una conversación oral, claro que sí, es válido. Sin embargo, puis y ensuite van antes de après. O piensa en que puis y ensuite se traducen como luego, luego y lo después, ¿ok? Porque sí tienen su cronología, y va, sobre todo en la producción escrita, es decir, si va a escribir un texto. Sí, es súper importante primero decir puis, ensuite y luego après, ¿ok? Ah, okay, entonces en el texto en lugar de fui pude haber puesto un sui. Sí, porque significan lo mismo, pero en el orden cronológico es primero puis, después ensuite y después après. En una conversación oral puede, obviamente, no, vamos. Para poder hablar naturalmente, escoja uno de los tres. Va a decir après, bueno, après, 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 ensuite, 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 o puis. Normalmente los franceses dicen puis, únicamente dicen puis. Okay. ¿Ok? Sí. Sí, exactamente. Y fue es más como para texto. Exactamente, estas Ensayos. palabras son para sus textos, exactamente, al escrito. Exactamente. En sus textos, en el escrito, obviamente sí va a estar mal si ponen primero après y luego ponen ensuite, puis. No, no, no. Su texto debe tener coherencia, ¿ok? En la vida cotidiana, al hablar con un francés o si van a Francia, obviamente lo que buscan es hablar, entonces escojan uno, après o ensuite o puis, pero nada más eso, ¿ok? Pero sí significa lo mismo. Consideren que puis y ensuite significan luego y après después. ¿Ok? Okay. Eso. Pero en ese texto sí es bien importante decir d'abord, puis, ensuite, après y finalement. ¿Ok? Très bien. À la page 36 de votre livre, le cahier d'activité. Tenemos otra vez pronominales. Uy. ¿Qué hacen estas personas? Conjuga los verbos en tercera persona del singular. Tercera persona. Es decir,
Ah, del singular, es decir, él o ella. Se réveiller, se maquiller, se reposer, se lever. Se lever. Alors, numéro 1, on dit, decimos. Elle se maquille. Elle se maquille. Numéro 2, Elle se repose. se repose. Se repose. 3, Il se vieille. il s'habille. Ah, si viene. Ah, sí, viene. Pero aquí no. En el libro sí, ahí lo tengo también en físico. Il s'habille. Muy bien. ¿Y cuatro? De réveil. No estoy compartiendo, me están juzgando loco, tal vez. Miren, les comparto. Aquí no viene el verbo s'habiller. Y cuatro dijo, il se réveille. Perfecto. Ahí en la Il se versión réveille. digital viene ese libro. Sí. No, pero pusieron se réveiller, que es despertarse, y se lever, que es levantarse. Son cosas diferentes. Se réveiller, c'est ouvrir les yeux, abrir los ojos, ouvrir les yeux. Y se lever es pararse de la cama. ¿Ok? Por eso puse se lever du lit. Ok, très bien. Ahora aquí arriba viene algo interesante. Dice. Observa las imágenes y corrige las frases con très, trop, assez, beaucoup, un peu. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dicen lo contrario. Dicen lo contrario, pero vamos a saber cuándo se utiliza la palabra trop. Trop puede tener dos sentidos según el contexto y el registro. El registro, es decir, nuestra forma de hablar, ya sea formal e informalmente. Trop de es demasiado de algo. Cuando hablamos de cantidad excesiva de manera negativa, il y a trop d'élèves dans cette classe. Eso es algo negativo. Hay demasiados alumnos. Es como si yo no quisiera alumnos. ¿Ok? Il y a trop d'élèves. Trop, demasiado mucho. Cuando nos referimos a un exceso positivo. Ok, y esto de manera informal, los jóvenes lo dicen. J'aime trop ce film. Amo demasiado, mucho. Podemos decir, j'aime beaucoup ce film. J'aime trop ce film. Ok, entonces es una forma informal de decir beaucoup, trop. J'aime trop ce film. Ce film est trop beau. Ese filme es muy bonito, muy bello. Okay. Ahora,
Aquí ellos dicen, ils ne font pas la fête, pero mírenlos, están haciendo una fiesta. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Ils font très, trop, assez, beaucoup. Trop. Ils font trop la fête. C'est ça. Perfecto. Ils font trop la fête. Aquí. Il est un peu fatigué, pero mírenlo. No solo es un poco. Entonces. ¿Cómo es con di? ¿Cómo decimos? Decimos très, il est très fatigué, está muy cansado, o il est trop fatigué, la manera informal. Y el último, elle fait beaucoup de sport. Podemos decir él fait beaucoup de sport. Ah, pero no está haciendo nada. Entonces, decimos sí. Elle fait un peu. Un peu de sport. Excelente. Él Profe, fait. pero yo tengo una duda. O sea, si trop es un exceso positivo y decimos il est trop fatigué, o sea, pues no es un exceso positivo, ¿no? O sea, estar También. muy ocupado no es positivo. Es que dijo que es negativo y positivo. Dice trop de cuando hablamos de cantidad excesiva de manera negativa. Pero de manera informal, los jóvenes y pues a veces todo el mundo también. ¿Ok? Es demasiado positivo. ¿Ok? Entonces puede ser tanto negativo como positivo. Pero positivo es informal. ¿Ok? Cuando, si quieren hablar formalmente, ¿ok? Dependiendo de la situación, digan beaucoup. O digan très. Beaucoup y très son palabras formales. Ahora, los franceses utilizan bastantísimo esta palabra. J'aime trop ce film. Ce film est trop beau. ¿Ok? Se utiliza bastante esa palabra trop. Si ven una serie o una película, tienen que conocer esta palabra trop, que significa mucho. O muy también. Y Esa para película está trop muy. negativo siempre debe llevar todo. No, no quiere decir no, no necesariamente. A ver, es que Profe, es que yo creo que no había la duda pensado, no había anterior. pensado, no había pensado en eso. Miren, es que yo te trop de significa beaucoup de. Por ejemplo, aquí que dice beaucoup de, si sí hiciera muchísimo ejercicio. Él fait beaucoup de sport. Bueno, pueden decir él fait trop de sport. Pero, es cierto, si es negativo, él fait trop de sport, hace demasiado deporte. No lo había visto de esa manera, compañera. Yo tenía en mi idea, en mi mente estaba beaucoup de, trop de. ¿Ok? Pero es cierto. Il y a trop d'élèves, il y a beaucoup d'élèves, hay muchos alumnos, il y a beaucoup d'élèves, il y a trop d'élèves, sí es cierto. Y por ejemplo, Ok. eso que Ilya Topdelev dijo que podría ser como negativo, o sea, de que hay muchas personas Sí. en la clase. Pero Ajá. digamos, hago una fiesta y yo quiero que vaya mucha gente. Entonces, si va mucha gente, es bueno para mí. También se Sí. dice Topdelev. Sí, pero en contexto, no, ahí sí sería negativo. Ahí, il y a todo el mundo dans cette fête, dans cette soirée. Lo voy a escribir. Il y a trop de monde dans cette soirée. Es decir, que te sientes, ¿cómo se dice? Incómodo. Te ¿Y cómo sientes se podría incómodo. decir de buena, o sea, de positivamente? Con beaucoup. Beaucoup de gens. Podemos decir beaucoup de gens. Es pasado.
han ido, sont venus à ma soirée. Coma, je suis content. Muchas personas han venido a mi fiesta. Estoy contento. Ahí está. Beaucoup de gens sont venus à ma soirée. Je suis content. Con beaucoup. Okay. Beaucoup de. Ok, merci. De rien. Perdón. Bueno, ahí ya me quedé con la duda. Ay, perdón. Entonces, trop ya no se puede utilizar para algo positivo, ¿o sí? Sí. Cuando es un adjetivo, por ejemplo, ce film est trop beau, es demasiado bello. Eso es positivo. Claro, también nuestro adjetivo, o sea, dice mucho, obviamente. Si es un adjetivo bueno, pues es bueno. Por ejemplo, si dicen il est trop moche, pues está bien horrible. Il est trop moche. Il est trop beau, pues está muy bello. Muy guapo. Ok. También okay. El adjetivo juega un rol importante. Merci. No, de rien. Y la primera, la de la fiesta, ¿cómo quedó? Perdón. Que il y a trop de monde en cette soirée. Hay demasiado mundo, demasiadas personas. Trop de monde es mucha gente. Il y a trop de monde en cette soirée. Ok. Y beaucoup de gens sont venus à ma soirée. Muchas personas han venido. Beaucoup de gens. Ah, bueno, estoy contento por eso. Je suis content pour ça. Ok. En todo caso, beaucoup y très, ambas pueden ser sustituidas por trop. Esto era lo que quería expresar el libro. Je suis très fatigué. Estoy bien cansado. Je suis très fatigué. Je suis trop fatigué. Ok. J'ai beaucoup de choses à faire. Tengo muchas cosas que hacer. J'ai trop de choses à faire. Ok. Pueden reemplazar beaucoup y très con esa pequeña palabra trop. ¿Ok? Les doy los ejemplos. Je suis très, con el otro acento, très fatigué. Je suis trop fatigué. ¿Ok? Aunque aquí también subimos de nivel, ¿verdad? Estoy demasiado cansado. Je suis trop fatigué. Pero en todo caso, pues esa es la misma idea. ¿Quieren decir que están cansados? Ok, ahí está. Ahí voy. A ver. No sirve mi micro. Ok. Pero en la primera imagen puede ser... ils font trop la fête. El adverbio modifica al verbo, no al pronombre. Ok. Ils font trop la fête. Y es lo que dijo Arnoldo. ¿Sí? Ils font trop la fête. Je suis très fatigué, je suis trop fatigué. J'ai beaucoup de choses, decimos deux choses, à faire, con acento grave. Es igual a decir, j'ai trop de choses. J'ai trop de choses à faire, ok? Entonces, trop puede sustituir mis palabras très, très y beaucoup. Claro que siempre decimos beaucoup de y un sustantivo. Beaucoup de choses, muchas cosas. Beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Tengo muchos problemas. Beaucoup de problèmes. En este caso se diría trop de problèmes. Ok. Si en lugar de decir beaucoup, queremos decir trop. Profe, entonces podemos usar trop tanto de forma positiva como negativa y trop de siempre es negativo. Sí, es eso. Ajá. No, y no lo había visto de esa manera, pero sí es cierto. J'ai trop de choses à faire. Tengo demasiadas cosas que hacer. Pues es negativo. J'ai trop d'élèves. Sí, sí, le digo a un colega, imaginen. J'ai trop d'élèves dans cette classe. Tengo demasiados alumnos en esa clase. J'ai trop d'élèves
Oui. D'élèves et con acento grave en la segunda, ¿eh? J'ai trop d'élèves dans cette classe. Si es negativo. J'ai trop d'élèves dans cette classe. Y si dicen, por ejemplo, j'ai trop la chance. Tengo demasiada suerte. Bueno, eso es positivo. J'ai trop la chance. Tengo demasiada. Eso se traduciría como j'ai beaucoup de chance. ¿Por qué se dice aquí oh, la y aquí beaucoup de? Ok, no sé. Ahí sí, siempre decimos beaucoup de. Y j'ai trop la chance. La frase, siempre he escuchado esa frase, j'ai trop la chance. Ok. Y lo dicen bastantísimo los franceses. J'ai trop la chance. C'est mon jour. De chance, es mi día de suerte. C'est mon jour de chance. De. ¿Ok? Si honestamente están confundidos, ¿cómo se sienten? Yo sí, confundida. Okay. Es que miren, siempre vamos a decir beaucoup. De más una cosa. Tengo muchos libros. En español decimos muchos libros. Bueno, en francés se tiene que decir beaucoup de más un sustantivo. J'ai beaucoup de livres. ¿Ok? Y ahora, si es cierto, j'ai beaucoup de livres es nada más tener muchos libros. Pues no estoy contento ni estoy feliz por ese hecho, nada más tengo, es el hecho de tener muchos libros. Y en francés se dice beaucoup de livres. Ahora, si es cierto y si tienen razón, si decimos trop de livres, tengo demasiados libros, no puedo con ellos. J'ai trop de livres. Es malo, si es cierto. J'ai trop de livres. Uh-huh. Y trop. No solamente puede reemplazar mi palabra beaucoup, también puede reemplazar mi palabra très. ¿Ok? J'ai très. Estoy muy enfermo. Je suis très malade. Je suis trop malade. Es, aunque eso no lo he escuchado, siempre je suis très malade. Je suis, je suis, que he escrito. Estoy muy enfermo. Pero bueno, el punto es que très también viene a reemplazar trop. O trop reemplaza a très. Ok, ay Dios. Mon Dieu. Ok. Por ejemplo, il est très intelligent. Ya se me ocurrió un ejemplo. Il est très intelligent. Il est trop intelligent. Y eso es positivo. Pues es un adjetivo positivo. Entonces, okay. En el de arriba donde dice malas. ¿Sería trop de malade o no? No, 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 no. Porque no son cosas. Ah, esto okay. Es un adjetivo. Entonces, aunque sea negativo, pero sea un adjetivo, no se le pone de, aunque sea negativo. No, ¿cómo estuvo eso? O sea, si es un adjetivo, pero es algo negativo, como quiera no se le pone el de. Cuando es un adjetivo, ajá. Cuando es un adjetivo decimos tres. Très intelligent, très belle. Très intelligent. Y trop sería... Ay, perdón. Très y trop sería lo mismo. Sí. Pero trop es para decir, oh, es muy, muy bella. O muy, muy inteligente. O muy guapo.
Porque decimos très intelligent, très belle, très beau. Et ici, podemos decir trop intelligent, trop belle, trop beau. Il est trop beau, está muy guapo. Il est trop beau, elle est trop belle. Y eso es positivo. Por supuesto. Ahora que si dicen trop moche, pues claro que es malísimo. Está horrible. Il est trop moche. ¿Ok? Pero sí tiene la misma igualdad que très. Lo que no es el caso de beaucoup de, que es solamente decir tengo muchos libros, pues solamente los tengo muchos y punto. No estoy ni contento ni feliz. Decir trop de, sí es cierto y sí tienes razón, que es malo, negativo. J'ai trop de livres. Tengo bastantísimos libros, muchos libros. No puedo con ellos. ¿Ok? Sí es cierto que podemos decir entonces, para resumir, que tres puede tener la misma, el mismo valor que tro. Claro que tro es un poquito más, ¿ok? Y que tres es formal y tro es informal. Pero sí podemos decir, en su cabeza pueden tener tres y tro es igual. Pues porque si dicen, il est très beau, il est trop beau, están diciendo que está muy guapo. ¿Ok? Beaucoup de y trop de no podemos decir que es lo mismo. Porque beaucoup de es solamente decir tengo muchos y punto. Trop de es decir tengo demasiados y es malo para mí. J'ai trop d'élèves, j'ai trop de livres. ¿Ok? En resumen es esto. Profe, yo creo que lo confuso, al menos para mí, fue que, o sea, el libro literalmente dice como que trop de es cuando hablas de manera negativa y trop cuando hablas de manera positiva. Por eso yo creo Es que que sí, nos estamos en el libro confundiendo dijo, de... en el libro sí, en el libro dijo eso. Dijo que tiene una connotación negativa, una excesividad de algo. Y trop, que significa demasiado mucho, es una forma informal, okay. Los jóvenes o informalmente decimos trop para sustituir très. O también beaucoup. J'aime beaucoup ce film. J'aime trop ce film. Ce film est très beau, podemos decir très beau o trop beau. Por eso dije desde un principio que trop puede sustituir mis palabras très y beaucoup también. Sin embargo, beaucoup de y trop de no van a tener el mismo significado. En cambio, très y trop sí. Okay, sí, no, yo me refiero a que, o sea, yo por ejemplo, que no sé francés, lo agarro muy literal de, o sea, creo que por eso nos estamos confundiendo de que, ay, bueno, si es algo negativo, agarro trop de, y no está bien dicho, porque, pero como yo entiendo que es No. negativo, se usa el trop de, no sé si me explico. Ajá, pero es que no podemos decir, o sea, trop de beau, porque es un adjetivo. Trop de y beaucoup de se utilizan con ca cosas, cantidades, como libros, como, no sé, libros o como objetos, no con Ah, claro. adjetivos como. No con adjetivos como bello o como inteligente. Okay, sí, es que yo creo que esa era la confusión, porque pues yo no sabía que se usaba con, o no se usaba con gente, ¿vale? Ajá. Podemos decir mucha gente. En este caso, la gente es cantidad. Por eso decimos beaucoup de gens. ¿Ok? Mucha gente. El detalle es que en francés, digo, en francés, en español no decimos esa proposición de, decimos muchos libros o mucha gente, y en francés íbamos a decir beaucoup de livres, beaucoup de gens. Beaucoup de choses, muchas cosas. Beaucoup de choses, beaucoup de livres. ¿Ok? Y con un adjetivo vamos a decir très. Très más un adjetivo. Très adjectif. ¿Ok? Como très inteligente,
Très beau, très belle, ok? Très stupide, ok? Et c'est ça. ¿Sí se Entonces, digo, entendió? ya nada más para Sí, no, no, no hay, no hay problema. el resumen. O sea, trop sí lo podemos usar tanto negativo como positivo, dependiendo Positivo. del adjetivo. Ajá. Y Exacto. trop de sí siempre O tiene de la es la connotación cosa. Ajá, de exactamente. negativo. Y todo es con cosas, como libros, como plumas, ok, cantidades, pues. Pero siempre se toma como negativo cuando hablamos Ajá. con ese trope. ¿O no siempre? Oui. Ah, okay. Es que, por ejemplo, estoy pensando en j'ai trop de estilo. O si alguien te dice, tu as trop de estilo. Tienes muchas plumas, como, no sé. Tu as trop de estilo. Y con ese, por supuesto. Pues ahí no quiere decir que sea malo, nada más está diciendo, ay, tienes muchísimas plumas. Tu as trop de estilo. Pero sí es cierto que en ciertos contextos, j'ai trop d'élèves, j'ai trop de choses à faire. Malísimo, ¿sí? J'ai trop de choses à faire. Pero sí, si quieren facilitarse la vida, está bien. Si trop de es malo, es negativo, ¿ok? Digo, Cosa que coloquialmente beaucoup. o usualmente se toma como negativo si no tuviéramos contexto. Exactamente, sí. Okay. Sí. Ça marche comme ça. Funciona. Okay. Next. Pero como les digo, ¿por qué decimos il faut trop la fête? Y eso sí es bueno. O sea, no tiene nada que ver. No piensen en que si es bueno o si es malo. Pues nada más hacen mucho fiesta. ¿Ok? Ok, ay, me pierdo a veces en lo que digo. Ok, il faut trop la fête. No quiere decir que esté mal o que esté bien. Solamente que hacen mucho la fiesta. Ok. Y ahí es trop, pues sin de. Como lo han dicho ustedes, ya para cerrar esto. Caso cerrado. ¿Ok? Trop de no es lo mismo que beaucoup de. No es lo mismo en el sentido de que trop de es negativo. ¿Ok? Si lo queremos dejar así. ¿Ok? Para dejar eso por la paz. Ok. Como quiera, sí es bien importante que si tienen dudas, las hagan saber, ¿ok? No, no hay problema. Hay confianza. ¿Ok? Bueno, sí se fue bastantito tiempo en este tema, pero no hay problema. Ok, ahora ya solamente nos queda tiempo para una lectura. Ok. Lecturas en francés con audio. El día de hoy vamos a escuchar a Siley leer. Ok. Siley, Okay. chuleta. Ok. Voy. Ay, Dios, ya. Je partage mon écran. Quand je rentre à la maison, cuando regreso a casa. Cuando vuelvo a casa. Ok. ¿Listas, Aileen? C'est parti. Lorsque je rentre Je. chez,
chez moi après le travail. J'ai regardé toujours s'il dort courir dans la boîte. ¿Cómo se pronuncia? Boîte. Boîte. O lettre. Ensuite, je me prépare un thé et je me repose en lisant le journal. Quand il fait beau, je m'installe dans le jardin, mais l'hiver, je reste près de la cheminée. Le chat vient souvent sur mes genoux. Ensuite, j'étudie un peu le français, puis je prépare le dîner. Le soir, je regarde un film où je vais boire un verre avec mes amis. Ok, merci Saïli. No está escuchando mis consejos, ok. La E francesa. Y que la E al final de las palabras no se pronuncia. Je regarde. ¿Ok? Igualmente que dans la boîte, la E no se pronunció, pues aquí tampoco. Je regarde. Ensuite, je me prépare. E muda. Et je me repose. ¿Ok? Lo que expliqué al principio de la clase, que es bien importante respetar la E francesa. Je me repose. Je me repose. Es E. ¿Ok? En lisant le journal. Quand il fait beau, je m'installe dans le jardin. Dans le jardin, las palabras que terminan en IN es un. Quand il fait beau, je m'installe dans le jardin. Mais l'hiver, je reste près de la cheminée. Hiver es una excepción, ¿ok? Pronunciamos la R, pues es una excepción. Je reste près de la cheminée. Le chat vient souvent sur mes genoux. Olvidó que OU se pronuncia U, como nuestra U. Genoux. Ensuite, j'étudie un peu le français, puis je prépare le dîner. Aquí sí, no se va a pronunciar la R. ¿Por qué? Porque normalmente ER es E, como los verbos parler, manger, ¿ok? Le dîner. O las profesiones. Le cuisinier, le jardinier, le policier, y aquí es la cena. La cena, le dîner. Le soir, je regarde un film où je vais boire ou voy a beber un trago, un verre avec mes amis. Verre es un vaso, pero aquí en esta frase es un trago, ¿verdad? Un trago con mis amigos. Y pues bueno, no pasa nada de hacer errores, pero sí es importante que los corrijan, ¿cómo? Escuchando el audio. Lorsque je rentre chez moi après le travail, je regarde toujours s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Ensuite, je me prépare un thé et je me repose en lisant le journal. Quand il fait beau, je m'installe dans le jardin. Mais l'hiver, je reste près de la cheminée. Le chat vient souvent sur mes genoux. Ensuite, j'étudie un peu le français, puis je prépare le dîner. Le soir, je regarde un film où je vais boire un verre avec mes amis. Okay. Entonces, por favor, practiquen, porque si se quedan, y es que es eso, se quedan con lo que yo digo en clase y no practican, pues es obvio que lo olvidan y vienen a la clase haciendo los mismos errores, porque no han practicado. Ok, entonces, atención. Uh-huh. Voilà, bon. Une chanson antes de irnos para calmarnos.
¿No tienen? Ay, no pienso en nada. Sas, je veux. Mañana vamos a trabajar ese sonido e. Bueno, es la de francesa que les he dicho tanto, pero a veces hay confusiones con otros con otras letras. Ok. Ah, pusieron una. O no. No sé qué dijeron aquí. Bueno. No importa. Nos vamos con Je veux de Saz. Ok, je partage mon écran. Profesor, ¿dijo que mi pase cierra el sábado? Ah, sí, claro. Ah, ok, gracias. ¿A qué hora, profe? Ah, no. Seleccionamos nuestro lúpulo, Saz. Digo, porque no me acuerdo. ¿Ok? No se escuchó, profe. Se interrumpió con el sonido de la compu. Ah, que mañana les digo porque no me acuerdo. Disculpen. Ok, gracias. Una canción, revisen, analicen la E nada más, cuando la pronuncian y cuando no. Allons ensemble, la pronunció, no, ensemble. Découvrir, découvrir, ma liberté, ok, porque está acentuado. Bienvenue, no la ha pronunciado, ma réalité, ok. Esa va a ser su pequeña tarea nada más. Cuando escuchen una canción, obviamente con la letra, ¿ok? Analicen la E. ¿Cómo la pronuncia? ¿Ok? Suite au Ritz. ¿Ok? A ver, de bijoux, de bijoux, de. ¿Ok? J'en ferai, ferai la E francesa. J'en ferai quoi? ¿Qué haré? J'en ferai quoi? ¿Qué haré con esa cosa, con la limusina? ¿Ok? Entonces, esa va a ser su pequeña tarea, ¿ok? Si les interesa, ¿verdad? Esto. Muy bien. Je vais mentionner la liste. A ver, Alba Peña. Sí. Arratiga García. Siempre digo n'importe quoi. Arratia García. C'est moi. Ok, disculpe, Bárbara. Arratia García. Castillo Flores. C'est moi. Contreras. Ahí está. De la Peña. Ahí está María, profe Contreras. Yo soy Corina. Ah, ok. Ok, muy bien. Gracias. García Méndez. C'est moi. García Budoira. Easy. Garza Urtiaga. Easy. Hernández Trujillo. Easy. López Limón. C'est moi. Marroquín Contreras. Easy. Morales Torres. C'est moi. Pérez Cantú. C'est moi. Salazar Fierro.
OK? Et Zúñiga Moreno. Bon, Oui. merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Nous, on se voit demain pour une nouvelle classe de français. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.